A China la seguimos considerando una economía emergente, pero China es la segunda economía más importante del mundo. Y nos ha sorprendido en dos direcciones. En primer lugar, con una caída en el crecimiento de la actividad de su economía, con una cierta recomposición en el crecimiento económico de China, con un mayor protagonismo de la actividad interna frente a la actividad exterior, pero también nos ha sorprendido de forma adversa con una inestabilidad financiera notable, con una caída en sus bolsas y, sobre todo, con una depreciación en el tipo de cambio del yuan, de su moneda, que ha generado perturbaciones, primero entre los vecinos, y luego ha extendido la onda expansiva al resto de, del mundo. Yo creo que ese es el principal eh, factor de riesgo, que va a afectar, que está afectando al crecimiento de algunas otras economías, porque entre otras cosas hay que tener presente que esas economías emergentes en los últimos 10 años habían llegado a ser las responsables de casi el 50% de la atracción del impulso económico mundial. Que nos encontremos con economías como la brasileña contrayéndose es un problema serio.